Muy buenas tardes chicos chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me vamos a comentar el capítulo número 9 El penúltimo capítulo, creo yo. El penúltimo capítulo de Idols. Que el último capítulo no se grabó por el simple hecho de que, uno, salió muy tarde la imagen, salió casi a una hora que se salió el capítulo, y dos. Eh, no salió aquí tampoco, así que. Bien. <laughs> bien, resultado, conclusión. Salió bien. No, en verdad, no sé mal. Pero bueno, en fin, pues nada, va a hacer resumen rápido el 7 y el 8. Bueno, el 7, pues básicamente, eh, Les llaman de la compañía diciendo, eh, tenéis que hacer esto, esto y esto. O sea, les llaman a una compañía famosa para que se conviertan en idols, pero no en idols como han, se han descrito a grupo... De nuestras queridas idols, sino básicamente en vez de que sean todas juntas, o sea, de que sean por separado, como eran así, como por tiempos, que las canten a capela lo cual eso eh, no es el estilo de idols. Así que, pues nada, eh, al final, pues acaba aceptando y se tienen que golpear con un pepino. Un pepino, creo que ahora queda, creo que sí, un pepino, y tú en plan de, ah, ¿eh? sí, un pepino. Pero, pero bueno, no pasa nada. <laughs> Capítulo número 8: Pues básicamente lo van a hacer y todo, aceptan. Pero que pasa? Que sus tres fans super mega ultra hiper legítimos de la vida ahí hacen una rueda de la prensa. Lo cual la compañía les llama para que lo miren. Y los super mega ultra fans de eh, la primera etapa, bueno, la primera etapa, los primeros fans, le o sea, dijeron de que ellas no son idols a capela que no sé qué que como que esa especie de vendido que ya no son como eran antes etc etc, etc. o sea con lo cual aquí a no sé qué Aina le, le deja impactada a la pobre Aina porque mmm, la pobre no sé qué capaz bueno el resto diciendo de que cómo puede decir eso cosa cómo, cómo le pueden decir eso sabes pero bueno es entendible porque obviamente son los fans super eh, ultra primerizos y pues el cambio no les ha gustado pero bueno aquí la decisión de ellas de hacer lo que ellas pensaron que era mejor si sí, hacerles caso a sus fans o no hacerlo en la cual Aina eh, coge el teléfono llama a compañía y dice que no vamos a hacer eso no vamos a cantar la capela y nos vamos a pegar con pepinazos y, y pues nada al final, el gerente dice que, ¿cómo que no? La acaba cancelando, sacan cancelando su concierto, su estreno y les desvinculan de la compañía. Lo cual eh, Aina dice que ha pasado esto, esto, a las tres. Y por un momento pensé que Ruke le iba a poner un tremendo putazo con el pepino, pero al final le dicen, bien hecho Aina, gracias. Después viene la, la, la ¿cómo se llama? La Ansuchan 2.0. Y, y pues nada. También me parecía que le iba a poner un hostio con el pepinaco, pero al final nada, nos cagamos, pero no, no me lo pegaron. Entienden la decisión que ha tomado Aina como líder y les ha gustado a las, a las tres restantes, les ha parecido una buena idea. Y pues nada, o sea, por cierto, que en el capítulo 7 se habían vendido todas las entradas. En el capítulo 7 se habían vendido, que al final han salido todas las ventanas vendidas, pues ahora ponen entradas vendidas Perdón, entradas de vueltas, 97. Y tú en plan de. Ah, bien, está rico. El en fin... Pues día 9 falta el día 9 y el día 10 antes del concierto. O sea, faltan dos días. Y faltan ahora 97. Ya no cero. Antes en el día 7 quedaban cero. Entras el día 8 quedaban cero hasta que canceló Aina el esto. Y pues las desvincularon de la compañía. Y ahora quedan 97 por vender. En dos días. Está jodido la cosa, ¿verdad? Pues imagino que el otro capítulo, el capítulo de hoy, se centrará en eso, ¿eh? en intentar reunir, sea como sea, sea como sea, esas entradas, venderlas, perdón, no, no, venderlas. Y pues nada, veremos cómo, qué nos sale, la verdad. Ay, Dios. Eh, dos episodios más para eso, pues si veis, hasta el 10 u 11. Veremos qué pasa con el futuro de esas Idols. Que, 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 ¿Cómo van a salir de esta falta de dos días? ¿Cómo van a vender esas 97 entradas? Veremos. O sea como sea, comprad las entradas de Idols, maldita sea. Si no, pues no van a poder hacer su estreno en el, en el local y después no llegan al Budokan. Así que por favor, apoyen a Idols. En fin, nada más, Jake lo dejo. Vale, nos vemos a ver qué nos trae hoy para tarde el capítulo. Hasta la próxima.